222 millones de euros, contantes y sonantes, muy frescos. 222 kilos para fichar lo que te apetezca. 222 kilos para reventar el verano de fichajes. Si el PSG paga lo que cuesta Neymar, el Barcelona se convertiría en el terror del mercado. Juguemos a ser Bartomeu con 222 millones en la mano. El Barcelona, debilitado por la fuga de Neymar, podría mirar a Madrid y encontrar jugadores a su alcance. El más goloso, Isco. El malagueño sigue sin renovar y su cláusula a día de hoy sigue siendo de 150 millones. Con Isco, el Barça encontraría el relevo que le está buscando a Iniesta y, de golpe, debilitaría mucho al Real Madrid. Sin moverse de la capital, podría pagar la cláusula de Griezmann, un fichaje que volvería a situar a su delantera como una de las mejores del mundo. Podría mirar en Londres y encontrar un buen sustituto a un precio razonable. Está lesionado, pero por 75 millones de euros, Hazard podría hacer las maletas hasta Barcelona. Y desde luego podría hacerse con la joya del mercado, Mbappé. Se le relacionó con el Barça hace unos meses y ahora el club tendría el dinero suficiente como para llevarse al francés. Con 222 millones ya no habría problema en hacerse con Verratti. El precio es de 80 millones y al PSG no le vendría mal recuperar algo de lo invertido en Neymar. El Barça busca un central de garantías y se había fijado en Jerry Mina. No tendría problema en encontrar a alguien que ilusionara más a la afición. El viejo sueño de Laporte cuesta 50 millones. En definitiva, que el Barça podría fichar casi lo que le apetezca. Si se va Neymar, 222 kilos pueden dar para mucho.